Saludos a todos, ¿cómo están, chicos? Gracias, Hola. Cheito y Namán, por estar conmigo en este Facebook Live, que Saludos, de Yara María. Saludos, qué Yara. ganas y qué hace falta. ¿Qué tal, Cheo? Todo bien, todo bien. Saludos a ti, saludos a toda la gente que nos está viendo y a compañero y amigo, a compañero, amigo y fraterno Namán Burgo. Saludos. Muy, muy honrado que me invite a compartir contigo e intercambiar ideas de todo lo que está sucediendo. Ha sido un tiempo bastante difícil, extraño, diría yo, para todos los puertorriqueños, tal vez para todo el mundo, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, para todos los puertorriqueños. Pero nos hemos mantenido allí y hemos encontrado maneras de comunicarnos, y esta es una de ellas, gracias a Dios, la tecnología, que podemos mantenernos en contacto. Gracias de nuevo por invitarme. Para mí es una alegría enorme poder estar con ustedes un ratito, más que compañeros de país, amigos de vida, así compartimos siempre el mismo amor por nuestra gente, por nuestra institución, por todas las cosas, ¿verdad? Por nuestro país, nada más. ¿Cómo tú estás? Saludos, Yaramari, gracias por la invitación a tu programa. Saludos a mi amigo y fraterno y seguro representante, igual que Yaramari, Cheito. Saludos y agradecido, ¿verdad?, de poder estar aquí a través de este medio, este nuevo formato de hacer política y de orientación a nuestros constituyentes. Y me siento bien agraciado porque hoy estoy en un programa donde estoy con dos compañeros, futuros legisladores, donde yo puedo decir que voy a votar por ellos. Así que no solamente que son mis amigos, son familia extendida, no solamente que los apoyo públicamente, sino que yo puedo ejercer mi derecho constitucional tanto para mi representante del Distrito 23, para Cheito, y mi representante por acumulación, Yaramari Torres. Muchas gracias. Gracias, de Gracias. igual, igual. Yaramari, si se muda para el área sur, pues puede votar acá, no por nosotros también. Mira, vaya, estaba ahí, Namán, pero tú sabes que la solidaridad, el apoyo y sobre todo en las casas, las ganas de que la gente te conozca, porque sé que eres una de esas voces que viene a hacer una transformación justa en tu distrito, está ahí. Así que eso usted Gracias. sabe que eso está ahí. Es difícil que se hable y que tengamos que hablar de todas las complicaciones de estos días, pero pues es lo que nos ha tocado vivir y tenemos que ser responsables con nuestra realidad. Y no dejar de hacer lo que nos toca. En este caso, pues señalar las buenas y las que definitivamente no están saliendo para nada bien. Pero siempre hacer un pequeño rundown de los temas del día, así que voy a empezar rapidito. El secretario del Departamento de Salud informa que retirará la campaña del COVID-19 en las plataformas del Departamento de Salud, así que creo que eso sí es una buena noticia. Gobernadora devuelve el proyecto de reforma electoral. Ella explica que lo más que preocupa es el voto electrónico. Ustedes saben que hay mucho más allá del voto electrónico. Los juristas consideran que la aprobación del Código Civil estuvo plagada de errores y que se vio la intención del PNP de limitar la participación pública. Los puntos controversiales siguen siendo la principal departamento de trabajo para sin pagarse a miles de ciudadanos. La Administración del Seguro Social aprueba las guías para la distribución del incentivo federal del 1.200 para los beneficiarios del Seguro Social de Puerto Rico y los demás territorios a principios de junio. Yo creo que dentro de eso es una buena noticia porque un poco evita, ¿verdad?, la preocupación esta de personas que no tienen acceso a medios electrónicos. Gobernadora le dice al país que utilicen guantes para hacer sus gestiones, mientras el CDC y médicos dicen no, guantes no. La gente tiene que recordar la importancia de lavarse las manos, saber manejarlos, el depósito, así que. Y los pequeños comerciantes continúan sin poder operar mientras las megas tiendas ofrecen de todo como en botica. ¿Quién empieza? No, Cheo. tira ahí, usted es la anfitriona. Cheo, tira para adelante. Bueno, vamos a empezar, déjame buscarlo aquí, porque tú
muy inteligentemente nos enviaste el rundown. Claro, claro. Para que no se me perdiera. El proyecto, bueno, primero la campaña, es que este gobierno, la campaña del Departamento de Salud, Dios mío, amén. Un señor con un nene rubio en los hombros y una señora, una mujer negra, propagando la enfermedad. Yo creo que más que un error, yo creo que es el subconsciente de este gobierno operando. Yo siempre he dicho que el problema de este gobierno es que son un montón de blancos tomando decisiones como si supieran lo que significa la pobreza, ¿verdad? Entonces, o que se supiera lo que significa estar en la clase de abajo y tener que fajarse todos los días con un sueldo de 7.25 la hora para sobrevivir. Entonces, ellos trabajan como si supieran lo que es eso. Y eso es parte de lo que sucede, esa psiqui, ese subconsciente de que ellos son más y nosotros somos menos. Se ha convertido en un aliciente, además de la guerra de los partidos, en una guerra que cada vez ahonda más la brecha de la separación de pobres y ricos en Puerto Rico. Entonces, los ricos cada vez son más ricos y la clase media se convierte en pobre y la pobre en cada vez más pobre. Es un país donde yo recuerdo bien que Rafael decía que la riqueza de algunos no puede ser a costa de la pobreza de los muchos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Aquí cada vez el grupo más cercano a Fortaleza, y para ser justo, ese grupo a veces es cercano a varias fortalezas. El grupo cercano a Fortaleza cada vez hace más dinero, incluso con las emergencias, tienen más oportunidades, y la gente cada vez tiene menos oportunidades. Se les cierran las escuelas, se les cierran los accesos a la Universidad de Puerto Rico subiendo las matrículas. Y todo eso tiene que ver exactamente con lo que tú trajiste a colación. Eso es, ese anuncio del Departamento de Salud es una tragedia. Y no es un error, es una tragedia. Es una tragedia en cuanto lo vemos como nosotros lo podemos ver, como un anuncio del subconsciente de esta administración del PNP, de que ellos son más y los de abajo son menos. Concurro. Namán. Bueno, yo pude ver la propaganda y coincido completamente con el compañero Cheito. O sea, era, para que la gente sepa y tenga en contexto, los que no han visto la imagen, es una imagen donde sale un caballero fuerte, rubio, con mascarilla, en su hombro tiene un niño blanco, rubio, con mascarilla, y en el otro extremo de la imagen era una fémina delgada, trigueña o negra, rodeada de una imagen que lo querían y lo que aparentaba el mensaje era que era el coronavirus, y ella tosiendo. O sea, y voy más allá, como lo explicó Cheito, yo lo vi en polo extremo, porque es tanto así que los ponen en polo extremo, no ponen uno al lado del otro, sino que en el margen izquierdo estaba el caballero con el niño, y en el margen derecho estaba la dama. O sea, y ahí es que tú ves entonces esta guerra de clases sociales, especialmente aquellas élites que están dentro del gobierno, que son las personas que crearon esta propaganda. Y es bien preocupante que esto no pasó por el escrutinio de una revisión, especialmente de una persona que esté constantemente en los medios, que diga, mira, esto no. Y tenemos que recordar que estamos en la era de political correctness. O sea, que hay que tener mucho cuidado lo que se diga, lo que se publica, que puede ser sensitivo a las masas. Y cuando yo vi esa imagen en el día de ayer, eso, yo te voy a ser honesto, a mí me impactó. O sea, yo dije, pero ¿quién rayo fue el de la idea? Es tanto así que si uno quiere pensar más allá, uno dice, pues mira, esta familia ni siquiera tiene que ver nada con el niño que está trepado sobre los hombros. Es una persona completamente aparte. Y yo le invito a los que vean la imagen, si miren el físico de tanto el niño como el hombre que lo está cargando, con el físico de la dama, una señora trigueña, delgada, inclusive está doblada, tosiendo y rodeada de unas imágenes que quieren aparentar que es el virus del COVID-19. O sea, yo puedo entender que lo hicieron con la intención, mira, crear conciencia del COVID-19, pero las imágenes que utilizaron no fueron las apropiadas. Fue una imagen que quizás de primera vista se puede descartar, pero en el subconsciente, como acaba de decir Cheito, queda grabado. Y yo entiendo que es una falta de respeto también. O sea,
Y creo, tengo entendido, ustedes me corrigen, ya esa imagen se eliminó o no se eliminó. El secretario, eso es lo que nos informa, ¿verdad? Que va a modificar la campaña. Ok. A pero modificar yo, la campaña. Yo lo encontré ofensivo. Pues yo cuando vi estas imágenes, lo primero que pensé un poco así el punto de Cheito, ¿cómo puede ser posible que un gobierno que es de todos ponga una imagen poniendo esta en ventaja, ¿verdad? A una negra con la afectada del coronavirus que puede afectar a los demás y cómo los blancos tienen que protegerse de ese tipo, ¿verdad? De personas que los puede contagiar. Lo más que me sorprendió fue si ¿verdad? El gobierno va a seguir actuando sin analizar lo que hace. La consecuencia. Sí. En las pruebas, es que no sabíamos, teníamos prisa. En los alimentos, es que no sabíamos que podíamos luchar para que nos dieran esa autorización. En el departamento de la familia, es que las computadoras están malas, todo esto no sirve. En Hacienda, es que el tema, lo bombardean. Es que yo creo, Yara, y nada más, que hay una cultura de hacer ver todas estas cosas como un error, cuando realmente no lo son. Este es el gobierno, yo te podría decir que esa imagen es el Código Civil resumido, básicamente. Es una gráfica de lo que ellos aprobaron ayer en la Cámara de Representantes. Entonces, nadie puede creer en este país que Evertec tendría el sistema del Banco Popular un mes en el piso. Nadie lo podría creer. Hace un mes y medio yo vengo dando cantazos desde la primera vez que surgió el primer problema de Evertec, que yo sé que es una compañía con toda la capacidad a nivel mundial para bregar con estas cosas. Yo decía, esto es una crisis creada. Aquí van a estirar este chicle con una excusa diaria, una excusa cada semana para poder obligar a los empleados a que se metan a las megatiendas a 7.25 la hora y no cojan nada de desempleo. Oye, algo que el gobierno federal estableció y estipuló desde temprano, porque no fue el gobierno estatal. Entonces, que no puedan coger, porque imagínate tú, gente que cobra 7.25, que de momento cobren 790 pesos semanales, se va a acabar el mundo. ¿Sabes? Esto se cayó el cielo. Ellos no pueden cobrar eso. Entonces, es una locura y es discriminatorio, es racista, es sexista, es divisorio. Todo eso que están haciendo la secretaria de la secretaria del Trabajo, que ha resultado ser probablemente la secretaria más inepta en la historia de los secretarios del Departamento del Trabajo, sabe lo que está sucediendo y sigue allí, pero es porque es una marioneta de los deseos de Fortaleza y de 4 o 5 empresarios que le están poniendo presión a la gobernadora, que está diciendo, mira, pero si ella lo dijo, el task force económico que creó la gobernadora con 4 o 5 empresarios, le dijeron, mira, nosotros tenemos una preocupación y es que si le empiezan a dar el desempleo a la gente, no va a querer ir a trabajar. A ver, ¿de qué estamos hablando? Esa gente no cobra desde marzo y los vamos a meter a trabajar y no les vamos a compensar por el tiempo que perdieron. Yo creo que es un abuso. Es bien importante lo que acaba de decir Cheito de la actual secretaria del Trabajo. Pero aquí tenemos que coger las cosas por la raíz. Aquí hay que denunciar, y se denunció cuando ella se le hizo el nombramiento como secretaria del Trabajo. La señora Torres, ella sale de un bufete reconocido en el área metropolitana y a nivel isla, que lo que representa son a los patronos. Y se señaló que el Departamento de Trabajo está creado para proteger al empleado, no a los patronos. Y ella trabaja, y obviamente no voy a mencionar el nombre del bufete, pero ese bufete fue el que literalmente redactó la reforma laboral. Totalmente. O sea, totalmente. Y ella viene aquí, yo puse el otro día un estado en mis redes sociales, ella obviamente no puede ser por sus credenciales, por su trayectoria, o sea, pero miren de dónde es que ella sale
de un bufete de abogados, que nada más y nada menos fue el bufete de abogados que redactó la reforma laboral, que literalmente acabó con muchos empleos aquí en Puerto Rico, que tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos, prohibido olvidar, y la premian con este nombramiento de secretaria del trabajo, y la realidad es, y lo han dicho diferentes sectores, inclusive hasta el mismo partido en el poder, que el trabajo le queda muy grande para ella. De acuerdo. O sea, y yo tengo que coincidir con las palabras de Cheito. Fíjese que este gobierno ni para regalar chavo tiene capacidad. No. Porque esto es dinero del gobierno federal, que el gobierno federal envió a Puerto Rico, que ya ese dinero está aquí. Claro. Y tú no me vengas a decir que yo no tengo la capacidad para hacerlo, pero es que el sistema de Evertec, el sistema de ATH, el sistema de pago de nómina, el sistema del Banco Popular, todos los días, todas las quincenas, está operando. Claro. O sea, del day to day, porque actúan sobre la improvisación, actúan sobre la apariencia, actúan intencionalmente, porque coincido también de que la imagen que se publicó ayer fue con toda la intención, para después decir, nosotros no sabíamos de eso, mala nuestra, lo retiran, pero ya el daño está hecho. Mira, nada más, Yanamari, cuando nominaron a la secretaria de salud, yo subí un tweet y un post en Facebook, donde yo hablaba de cuál era el historial de esta señora abogada contra los trabajadores. La señora Briselda Torres fue abogada en un caso de una compañía hotelera bien grande en el área este de Puerto Rico. Estaba defendiendo al hotel contra unas acusaciones de empleados del hotel que dijeron que la gente del hotel falsificó y cambió sus horarios de empleo, su tarjeta de ponchar, para no pagarle horas extra. Ella los defendió en el tribunal. Ella, a todas luces, no tenía ningún vínculo con los trabajadores puertorriqueños, tenía vínculo con los empleadores puertorriqueños. Entonces, el caso se vio en el tribunal, ella perdió los casos. El hotel tuvo que aceptar que hizo eso, pero ese es el historial de la Secretaría del Trabajo. Y nosotros levantamos bandera a tiempo. Esta señora viene aquí a defender los intereses de los empresarios, no los intereses de los trabajadores. Pero si es que, de nuevo, quien no conoce el hambre y la necesidad no sabe cómo enfrentarla ni cómo trabajar con ella. Gracias. Eso se me parece un poco el cuadro también de la Procuradora de las Mujeres. Es un ente que lo que viene es a defender al gobierno, no necesariamente a la oficina de la Procuraduría. Parece que ese es el rol que se repite, que ahora también el Departamento de la Familia, una persona que supuestamente también viene de área privada, sin conocimiento prácticamente del Departamento de la Familia en medio de esta circunstancia. O sea que, pues, esa falta de sensibilidad y de buscarle, vamos a decirlo así, de buscar secretarios que sean manejables, adaptables, de gobernar, está siendo demasiado repetitivo de agencia en agencia. No cambió nada, se fue Ricardo, que escogió a los peores secretarios que puede haber escogido cualquier gobernador en Puerto Rico, y llega a gobernador exactamente con el mismo estilo, pero es que eso lo hemos dicho también. Son los mismos, es la misma gente en Fortaleza. Es exactamente la misma gente. Son los grandes intereses gobernando el país. ¿De acuerdo? Bueno. Estoy buscando el rundown. Ese otro tema que traíamos a la discusión es la gobernadora devolviendo el proyecto de reforma electoral. Ella dice que es que preocupa solamente el voto electrónico. Yo no sé ni qué pensar. Porque dentro de tantos errores y locuras que tiene esa propuesta de reforma, solamente darle el voto electrónico, a mí me suena como que alguien le dijo, recuerda que tú dijiste que tenía que haber consenso, así que tienes que hacer un aguaje y enviarlo de vuelta al Senado, aunque sea 5 minutos, por la tontería más grande, pero esto no es una tontería, pero por el asunto que puedas encontrar donde pueda haber un consenso,
Y entonces decir, sí, hubo consenso, sí, pero sobre ese punto probablemente vaya a haber consenso, no sobre todo el documento. Yo creo que es el estilo del PNP, Yara y Namán. Estas personas vinieron a tratar de copar, y más que nunca, más que en otros cuatrenios, a tratar de perpetuarse. Porque nosotros vimos el gobierno de Rosselló en los 90, como fue atropellante, antiobrero, corrupto, pero no trataron de atornillarse ni de perpetuarse en las estructuras gubernamentales como está haciendo esta gente. Ellos a la mala quieren tomar el control de la Comisión Estatal de Elecciones. A la mala tomaron el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Entonces están buscando las instituciones donde ellos pueden atornillarse y quedarse allí para desde allí empezar a mover, ¿verdad?, las cosas. Yo creo que es otro asalto a la democracia. Yo creo que yo no soy abogado, el compañero Namán es abogado, pero yo creo que hay bastantes precedentes en el tribunal federal, tribunales estatales sobre esto. Yo creo que no va a aguantar, déjame ver, porque es que no aguantaría Boston, porque el Tribunal Supremo en Puerto Rico sabemos lo que va a hacer. Claro. Pero no aguantaría una apelación a Boston. Yo vislumbro una locura de casos fast track antes de las elecciones y antes de las primarias, si se aprueba eso. Yo no entiendo cómo sumarle otra preocupación más a los puertorriqueños dentro de todo lo que estamos viviendo ahora mismo. También vamos a pensar que nos robaron cuando Whitefish, que nos dejaron morir la gente, que nos mintieron, que nos escondieron los suministros, que nos dejaron solos al sur en los terremotos, que la pandemia no hicieron pruebas, que nos querían robar también, y ahora también nos quieren robar las elecciones. Para no dejar de robar, pues si quieren robar las elecciones. Yo creo que además de una locura, peligroso. Tremendo. ¿Qué tú crees, Namán? ¿Banquete total? Yo creo que la gobernadora, como hace todos los días, se contradice. En noviembre se trajo también este tema sobre la reforma electoral. Y ella, como manifestó Cheito, ella dijo que si no existe un consenso de los partidos políticos, ella no iba a firmar ninguna ley. O sea, y fue bien clara, si no hay consenso, yo no voy a firmar. Ahora, para jugar para las gradas, como es lo que acostumbra hacer esta administración, dice, no, como no hay consenso sobre el voto electrónico, fíjate que ella está siendo bien específica, bien exacta, sobre el voto electrónico, pues yo no lo voy a firmar, y lo devuelvo al Senado, y ustedes arreglen el lenguaje mejor, para entonces decir que hay un consenso, entonces yo fírmalo. Pero la realidad es que esto va aquí más allá para que el pueblo lo entienda. Yo le pido al pueblo que lo está viendo, a la gente que lo está siguiendo a través de las redes, esto es un tema que todos los días hay que seguirlo, porque aquí se trastocan derechos fundamentales como la de nuestra democracia de elegir puestos electivos. Y fíjense lo más interesante de todo esto, que el Partido Nuevo Progresista quiere empujar, encañonar esto a las malas antes de las primarias y antes de las elecciones, con el único propósito de poder robársela. Es la realidad. Si no puedo ganar, claro, me la robo. Aquí el que se lee la ley sabe que el cambia por completamente la ley electoral vigente como está ahora, y quien, independientemente si el PNP gana o no gana las elecciones el cuadrino que viene, al ser partido mayoritario, es quien escoge el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, es quien escoge los directores de la oficina de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, en otras palabras, yo puedo sembrar a mis directores, puedo crear mi propia mafia, que cuando los comisionados electorales quieran levantar banderas sobre fraude o corrupción dentro de los procesos electorales, va a haber un filtro, una línea azul, que eso no va a permitir subir de ahí para arriba. Eso es lo que aquí se está jugando. Comisionados aquí le quieren prohibir hasta la facultad de saber lo que pasa dentro de la misma comisión. Exactamente. Evidenciando totalmente que ellos se sintieron duro cuando le dimos el cantazo de la investigación sobre, ¿verdad?, todos los alimentos que habían allí. Los vagones. Y que no se querían distribuir correctamente. Bajo la nueva ley, a los comisionados se les quita esa facultad. Ajá. Miren a ver si esta ley es tan dictadura que prácticamente los comisionados pasan a ser puestos simbólicos, porque quien va a tener el control va a ser el presidente de la comisión y sus directores. Y que el presidente se va, te hago un paréntesis allí,
y que el presidente lo va a nombrar la mayoría. Y ellos redefinen el término, pero ellos redefinen el término de partido de mayoría a votos íntegros por la institución y no al que gane las elecciones. Exactamente. Y eso realmente, y le digo al pueblo, ojo, esto no es cuestión solamente del voto electrónico, el voto etcétera. Es lo que hay realmente completamente detrás de esta ley. Y fíjense que tanto el Partido Popular Democrático, como el Movimiento Victoria Ciudadana, como el Partido Independentista Puertorriqueño, hasta las personas que no están afiliados a este código electoral, todo el mundo se opone. Y la gobernadora, si es una mujer de ley y orden, como ella tanto dice que es, y se mantiene firme en sus palabras, como dijo en noviembre del 2019, que si no existía un consenso de esta ley electoral, ella no la iba a firmar. Por eso es que hay este movimiento y se le está diciendo a la gobernadora que cumpla con su palabra. Uh-huh. Y a los ciudadanos que están viendo, independientemente de su afiliación política, esto es una situación donde se nos va la vida a todos los puertorriqueños, porque independientemente del resultado electoral en noviembre, el PNP se va a sembrar dentro de la Comisión Estatal de Elecciones y va a crear sus propias reglas y va a manipular todo de una forma dictadura, como siempre lo ha podido hacer. Y por eso es que ahora hay que detener este proceso de esta nueva reforma electoral. Y es bueno que la gente entienda que la forma en que está constituida y organizada la Comisión Estatal de Elecciones es partiendo de la desconfianza, ¿no? Es decir, yo velo lo que tú haces, tú velas lo que yo hago, y así trabajamos con la pulcritud de los procesos, ¿verdad? Para que la gente sepa que todo lo que está pasando es transparente y como muy bien decimos, se puede confiar porque se trabaja en consenso. Y esta reforma totalmente excluye a cualquier tipo de minoría dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, y lo peor, como dice Namar, cambia hasta la definición de partido de mayoría para poder agenciar un control absoluto. Eso es una locura. Digo, ayer explicaba el presidente del PPD, Aníbal José Torres, que desde cerca del 2000, 2004, por allí, el Partido Nuevo Progresista ha sido el partido con la base electoral y voto íntegro más grande en Puerto Rico. Obviamente es un partido con un fanatismo ideológico en un grado bien alto en la cuando se habla de la estadidad, por eso repetidamente tratan de meter un plebiscito en el día de las elecciones con la intención de sacar sus estadistas a votar, y una vez que están allí, pues van a votar por el PNP, digo, no todos, algunos, ¿verdad? Pero es bien peligroso, y aquí yo quiero hacer un paréntesis y sacar el popular de dentro de mí para hablar de esto. Yo, a mí me molesta que tener que decir que la base del PNP es más grande que la base del Partido Popular, me molesta. Yo creo que nosotros hemos abandonado muchas canchas y muchos espacios, y le hemos dado la espalda a mucha gente que nos permitía tener una base electoral amplia y representativa de todos los sectores de la sociedad. Aquí, en un momento, el Partido Popular era muy parecido a lo que presentaba el PNP, aunque nunca hemos sido iguales, ni tan siquiera cercanamente. Pero hay unas ideologías socialdemócratas en las que se fundó el Partido Popular Democrático, que hemos ido abandonando, y esa es la realidad. Entonces uno no puede hablar de esto, porque lo tilda rápido de soberanista o de separatista o lo que sea, dentro del PPD, pero la realidad es que si veíamos que era el PPD en la década del 80, a lo que es el PPD hoy, las causas que defiende y las causas que hemos dejado, o sea, el Partido Popular no era el partido que le decía pelú a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. El Partido Popular era el partido que defendía la Universidad de Puerto Rico como un proyecto de país y de futuro. No que eran unos pelú porque peleaban por sus derechos, o porque le suben la matrícula, o porque le cierran cursos, o porque le cierran los dormitorios. No. El Partido Popular no era el partido que de primera intención hablaba de privatización, ¿no? El Partido Popular era el partido que hablaba de que las agencias gubernamentales tienen que estar al servicio del pueblo y que el deber de esa agencia no es generar dinero, es servirle al país, ¿verdad? Yo creo que hemos ido abandonando un poco
esos asuntos y eso ha creado que nuestra base se achique y que el partido... Digo, Cheo, que nosotros le dimos la oportunidad al PNP hasta que se quiera dueño de la justicia social. ¡Claro! Ellos por todos lados, la justicia social. ¿Qué justicia social? Mira, si alguien repite en este país el término de son los mismos, no es el Movimiento Victoria Ciudadana, no es el PIB, es gente del PNP. Porque en la medida que digan que somos los mismos, su base es más grande que la de nosotros y siguen ganando elecciones. Por eso es que nosotros tenemos que realmente tirar esa raya. Ustedes están allá, no somos los mismos, jamás somos los mismos. Nosotros eliminamos la cuota en la Universidad de Puerto Rico, ustedes subieron la matrícula. Nosotros defendemos al trabajador, ustedes pusieron la reforma laboral. Uh-huh. Todas esas cosas hay que hablarlas. Y esta campaña, más que otra, por eso es que yo tengo dos votos al frente mío. Porque es que yo sé que ustedes van a hacer eso que yo estoy diciendo. Que vamos a pelear por esto y que vamos a estar ahí en primera fila. Y que vamos a defender las causas justas de Puerto Rico. Entonces, por eso también yo digo que hay que tener cuidado con quién nosotros votamos y quién llevamos ahí ahora. Porque es importante que sea gente que se atreva a defender las cosas con vehemencia y con convencimiento. Ahí no puedes ir con ñeñeñe, me siento con una esquinita de la parte de atrás, presente y a favor. De eso no se trata. Se trata de tener la valentía de defender lo que tú crees. Muchas veces va a pasar hasta contra gente de tu propio partido si eres mayoría. Uh-huh. Pero tienes que tener la capacidad de defender lo que tú crees y de trabajar en consenso también, que es bien importante, y trabajar en equipo. Pero esa, quería hacer ese paréntesis, porque a mí la cosa de que la base es más grande que la del Partido Popular, a mí me da duro, porque no era así. Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. El Partido Popular tiene dentro de sí la capacidad y la gente, el talento, la disposición para volver a hacer lo que hizo en los 50, que fue transformar a Puerto Rico. Pero para ello tenemos que encontrar la senda de nuevo y llevarle un mensaje al país de que miren, sí, hemos cometido errores, pero estamos dispuestos a enmendarlos y los vamos a enmendar. Pero para eso hay que hablarle y tener un diálogo sincero con Puerto Rico. Y yo creo que hablaste la palabra, pero correcta. Un partido que trabaje en consenso, ¿verdad? Que tenga una visión y una razón y una misión y que vayamos agarrados con este programa de claro en mente de cuál es nuestro propósito, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Claro. Él va a confiar en nuestra institución. Nada más. Claro. No, yo coincido completamente con todo lo que acaba de decir Cheito. Claro que sí. Bueno, pues vamos para el próximo punto. Juristas que la aprobación del Código Civil estuvo plagada de errores y que se vio la intención del PNP de limitar la participación ciudadana. Yo ayer me sentía leyendo, porque tengo el documento, lo estoy tratando de leer completo, pero siento que estoy en la Santa Inquisición. Yo no he visto un documento, después de la Constitución, probablemente el Código Civil es el documento más importante del país. Entonces, yo ver el alcance del gobierno dentro de las actuaciones del ser humano, de la persona. Sobre todo de la mujer, hermano, eso está. No, a mí me preocupa muchísimo. A ver, a mí, entonces, yo ver a Tata Charbonnier celebrarlo ayer. Lo aprobamos, se aprobó el código. Yo creo que además de ser una traición al país, es una burla peligrosa, porque sabe que ahora todo el mundo está encerrado con el que de queda y no podemos amanecer mañana en los portones del Capitolio Fortaleza. Por eso es que lo hacen y se burlan. Pero que tenga cuidado, esto puede acabar en cualquier momento. Y si se abren los portones para las megatiendas y para los empresarios, se va a abrir para la gente en la calle. Así que yo creo que es un abuso. Yo creo que el Partido Popular actuó bien. Cambiaron hasta un voto al final del día. Ahí hay muchas cosas envueltas.
pero yo creo que son unos totales abusadores. Están entrando en un terreno bien peligroso, en una sociedad que se supone que sea, que yo odio decir progresista, progresiva, como de avanzada, como es la sociedad puertorriqueña, aunque estamos intentando hacer eso. Pero ahí, Chava, antes de dejar a Namán, ahí, Chava, es que tú te das cuenta de la conversación que teníamos antes, nosotros mismos, el Partido Popular cada vez que, ¿verdad?, le toca su turno al bate, la posibilidad de ser escuchado el ciudadano, las organizaciones, los expertos, los especialistas, siempre es la orden del día. Y aquí el PNP es todo lo contrario. Yo lo apruebo porque me da la gana. Yo lo voy a aprobar porque yo quiero. Es que es el tipo de cualquier acción que ellos han tomado durante este cuatrenio. Nada más. Ok, voy a abundar en el tema y quiero que la gente escuche. Va a hablar el abogado. Abogado y con más de 10 años de experiencia en litigación. Miren, hay que tener mucho cuidado con lo que está diciendo la mayoría PNP dentro del Senado y la Cámara. Porque cuando se hacen las denuncias que se están haciendo, que todo esto se está haciendo a través de Fast Track y sin vistas públicas, el argumento que ellos traen a colación es que las vistas públicas se hicieron, que pues, suscribieron una página de internet donde se enviaban los comentarios y se enviaban las sugerencias. Lo que no le aclaran al pueblo de Puerto Rico es cuándo fueron estas vistas públicas y cuándo fue que se abrieron estos portales de internet. Nuestro Código Civil actual, el que tenemos en el día de hoy, data desde el 1930. El Código Civil, mientras jurisprudencia y enmiendas, se ha enmendado en el tracto y tratando de adaptarlo a nuestros tiempos. Claro que hay que hacer un Código Civil nuevo, estoy de acuerdo, pero tiene que ser un Código Civil donde estén protegidos los derechos de todos, para no estar en el futuro enmendando, cortando aquí y pegando allá. ¿Cuál es el problema? Que este Código Civil se ha venido trabajando por más de 20 años. En la legislatura de Puerto Rico. Uh-huh. Sí se han hecho vistas públicas, sí se han metido comentarios, sí se han metido anotaciones, pero eso hace desde el cuatrenio pasado. Es una realidad. Las últimas vistas públicas que hubo este cuatrenio en la Cámara de Representantes para discutir esto fue hace más de un año. Fue hace más de un año y fueron vistas públicas donde la participación que se le daba a los ciudadanos eran de 10 minutos. 10 minutos. Y la realidad era, los representantes lo que hacían era meter sus celulares, no le importaba. Y yo quiero dejar esto bien plasmado. Cuando usted estudia Derecho, el Código Civil está dividido en diferentes libros. Usted tarda un semestre en estudiar Derecho de Familia. Un semestre en estudiar Derecho de Sucesiones. Un semestre en estudiar Obligación y Contrato. Y otro de Daño y Perjuicio. Esta legislatura actual ha querido cambiar las reglas del juego en cuestión de semanas. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Cuando la Cámara de Representantes lo llevó a votación y lo aprobó, no fue hasta el día antes que se sometió en el Senado que se publicó. Y así las cosas, nuestra legislatura, el Senado de Puerto Rico, al recibir las enmiendas que hizo la Cámara de Representantes sin vistas públicas, a puertas cerradas, de manera fast track, sin ellos celebrar vistas públicas, cuando diferentes sectores de nuestra comunidad estaban exigiendo estas vistas públicas, su mentalidad fue, nosotros no las vamos a hacer porque en un debido momento ya se había realizado. ¿Y qué sucede? Y el Código Civil ahí sufrió sobre 60 enmiendas. Y no fue hasta el día de antier, si no me equivoco, me ponían los compañeros, que se publicó el borrador del Código Civil con la enmienda que le había hecho el Senado. Y no es hasta hoy, que se le envió ahorita al compañero, que se publica con las enmiendas que hizo la Cámara de Representantes, que va dirigido a la gobernadora. O sea, esto ha sido un Código Civil que estaba engavetado. Este cuatrenio lo sacan, le sacuden un poquito el polvo, con mentalidades arcaicas atrasadas de unas vistas públicas que se celebraron hace más de dos o tres años, se hicieron dos o tres vistas públicas de que por sí no se acogieron las recomendaciones que sometieron esos grupos que fueron a las vistas públicas a declarar, ni sus opiniones por escrito. Entonces, esto es un Código Civil, que este es el problema que tenemos cuando se cogen gente para representarnos tanto en la Cámara como en el Senado, gente que se cogen por apariencia, que si es impacto, que si es aquello, cuando son gente que no tiene la valentía y el coraje de hacer las cosas como se deben de ser y defender al pueblo que lo eligió.
A mí me está que es una falta de respeto que exista un consenso colectivo de todas las clases en Puerto Rico donde se están oponiendo al desarrollo de este Código Civil y lo que están diciendo es, miren, no es que no estemos poniendo el completo, es que tenemos que traerlo nuevamente a la mesa de discusión. Y los legisladores que fueron electos por el pueblo de Puerto Rico se nieguen a escuchar al pueblo. Ese es el problema que estamos teniendo aquí y eso es la importancia del proceso primarista que nosotros tres vamos a estar, de que cuando se vaya a ejercer ese derecho al voto, independientemente de la fecha primaria, se escojan hombres y mujeres, no porque es simpático, no porque es hijo de aquel o de aquel de fulano, no, se coja gente que tengan el compromiso con usted, que tengan el coraje y la valentía de cuando un compañero de su propio partido presenta una medida que, no, que va en contra de sus constituyentes, pararse y presentar la objeción y llevar la medida en contra. De eso es lo que se trata, de la compañera Lidia Linde. Y esas son las consecuencias que estamos viendo hoy en día, de escoger a hombres y mujeres que no tienen la capacidad de legislar el pueblo de Puerto Rico. Yo quiero añadir a eso nada más, que yo estoy en la completa seguridad, me puedo equivocar, yo jamás, ojalá me equivoque, pero yo no veo cómo la gobernadora no lo va a firmar, y yo te voy a explicar por qué. Hay un partido nuevo, igual o más conservadurista que el PNP. Y esa migración de votos, más conservador, ese partido es más conservador, esa migración de votos, el PNP tiene que pararla de alguna manera. ¿Y cómo la para? Pues el PNP la para con este Código Civil atropellante, congraciándose con el sector más conservador del país, creando, como dije al principio, esta Santa Inquisición en el 2020 en Puerto Rico, y diciendo, oye, tú no tienes que votar por ellos porque nosotros defendemos tu fanatismo y todo lo que tú quieres que suceda está sucediendo hoy bajo el PNP, no tiene que suceder bajo un partido nuevo. Entonces, con esa idea en mente, la gobernadora entra en esa coyuntura, que es lo que están velando, otra hemorragia de votos. Ya pueden tener, perder votos con la cosa del mal trabajo que han hecho del huracán para acá, con la cosa de Rosselló, con la pelea primarista. Ellos no pueden ponerle una variable más a la ecuación que le haga perder votos. Entonces, a mí me preocupa que el cálculo, como está haciendo ahora el cálculo con la emergencia, más que un cálculo social y velando porque el país esté bien y tenga las herramientas correctas para poder crear una sociedad justa, sea un cálculo político, politiquero, pensando exclusivamente en las elecciones y no pensando en las generaciones que van a sufrir más adelante la imposición de un Código Civil atropellante, discriminatorio, como es este. Así que esa ecuación no la podemos sacar, esa variable no la podemos sacar de la ecuación, el cálculo político, porque hay un partido conservador más donde la gente tendría que elegir. Entonces, pues de nuevo, Yaramari nada más nos crea el problema de que es el PNP, la intransigencia y el afán por mantenerse en el poder, puede llevar a atropellar los cimientos mismos del país sin ningún problema. Y lo están haciendo de esa manera. Yo creo que el país tiene que darse cuenta de qué es lo que está sucediendo, levantarse y expresarse en la urna en noviembre y decirle, mire, no, ya está bueno, ustedes se van de aquí, nos han hecho daño, han dañado la sociedad, han dañado el país, y ya está bueno y se les acabó el tiempo. Voy a coger solamente los dos puntos finales, ¿verdad? Porque prometimos que íbamos a hacer corto, pero si a nosotros nos dejan, estamos aquí hasta las 3 de la mañana. Es que nada más habla mucho. El punto que íbamos a tocar ahora, que lo adelantamos con lo de la Secretaría del Trabajo, ajá, ahora mismo acaba de llegar una notificación que dice, y es lo que decía Cheito, que esto es una situación que la están provocando. Dice la Secretaría del Departamento de Trabajo, aseguró que aquellos ciudadanos que solicitaron, pero no han recibido el seguro de desempleo, los programas de ayuda del gobierno federal y comienza a trabajar como parte de la apertura de la economía, que recibirán el dinero de forma retroactiva. Pero mira la parte importante. En la entrevista tal, la funcionaria detalló que los fondos federales de desempleo suplementarios, los $600, y los fondos del programa de desempleo de la pandemia,
son retroactivos al 4 de abril y no tienen que devolverse al gobierno de Estados Unidos en caso de que llegue a la fecha límite y aún así no se han desembolsado. O sea, mira lo que lindo. Como el dinero yo no lo tuve que pagar, yo me quedo con él y estamos en año de campaña. ¡Qué bonito! No tenga ojos, porque la verdad es que esto no tiene perdón de Dios. Que tú vayas a... ¿Qué es lo que dice Cheito? Están estirando el chicle para crear la situación. Yo tengo unos amigos cercanos que quiero mucho, que me dijeron cuando yo dije eso, chico, pero ¿cómo tú vas a pensar que la gente, que el gobierno no le va a querer pagar el desempleo a la gente, que eso no es dinero de ellos? Sin ningún problema lo hicieron, sin ningún problema lo están haciendo, y sin ningún problema lo van a continuar haciendo. Van a seguir asfixiando a la clase trabajadora y los van a obligar a meterse a las megatiendas, a los bancos, a las empresas, a las compañías grandes de manufactura, si probablemente sin tener la precaución necesaria. ¿Sabes qué? Miren, este gobierno, es que me voy a dar risa, este gobierno le dice que vayan a trabajar porque ellos se van a asegurar de que las empresas tengan la protección necesaria para los empleados. No pudieron hacer valer los reclamos de la gente que fueron despedidos injustamente con la reforma laboral, van a poder hacer otra cosa. No pudieron tan siquiera hacer eso. Así que no le sigan mintiendo al país. No tienen oportunidad de que eso suceda. Si comienzan los empleados a ir en masa a trabajar, mi opinión es que podemos retroceder por lo menos a febrero o marzo de este año. Vamos a volver allí. Sí, claro. Yo creo que es peligrosísimo. Más sin prueba ni rastreo. Oye, pero Naván, me parece que también debemos de dar información. Cuando estas ayudas no se reciban, ¿qué va a pasar con todos esos intereses que ha dicho el gobierno federal sobre? Bueno, según el artículo, y lo publicó Metro, dice que no tienen que devolverlo, se quedan con él. Mira qué lindo. Wow. Devuelve y repito, y no tienen que devolverse al gobierno de Estados Unidos en caso de que llegue la fecha límite y no se han desembolsado. O sea que podemos entender que no maliciosamente creería que esto es como un plan muy bien orquestado, Cheito. Ah, aquí sí. Como que ya no ocultar. Yo creo que ya no aguanta más. Entonces a mí lo que me preocupa es que tú ves en redes sociales y ves gente todavía en la calle defendiendo a la gobernadora y defendiendo a la secretaria del trabajo, que son un sistema arcaico. Entonces, no, pero es que no se trata de eso. Se trata de urgencia, necesidad, dinero y necesidad. Sí, claro, pero que no sabe lo que es estar sin trabajo y sin dinero. Cuando yo vi a ellos diciendo que iban a hacer todo lo posible, y entonces estaban hablando de ayudas de $500, de $1,000, a mí me da una rabia, porque es que yo no puedo entender cómo ellos quieren ponerle valor a la necesidad y al hambre que tenga cada familia en el país. Ellos no pueden decir quién sufre y quién no sufre, o no pueden decidir quién pasa hambre y quién no pasa hambre. Esto es una sociedad donde se supone que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de crecer y de desarrollarse y de crear riqueza. No podemos seguir sacrificando a los trabajadores para que con sueldos de miseria para que las grandes corporaciones hagan dinero, incluso en medio de una pandemia. A ver, brutal, ¿verdad? Es imposible. No, yo creo que es un esclavo moderno. Es un esclavo moderno. Sin protección, sin que el gobierno vea que esas compañías realmente tienen la protección necesaria, van a trabajar para que no colecten 790, porque imagínate qué va a hacer un pobre con un cheque de $790 semanales. Eso es un caos para ellos, ellos no lo entienden. A mí no me cabe la cosa. Y es que todo es una injusticia. Mira, todavía no llega el respeto para las enfermeras, las técnicas respiratorias esperando, bomberos, la repartición no fue justa. Es que donde quiera que tú miras que esta gente metió la mano, o sea, donde quiera, Cheito, sacas una injusticia. No hay un punto que no podamos hablar y que no hay justicia de por medio.
Pero mira, llevamos como más de lo provisto, ¿verdad? Mira, es lo que invitarlo otra vez. A hablar y a compartir. Pero nada, vamos a los últimos dos puntitos porque no los quiero pasar de alto. Los voy a decir rapidito y los resumimos. Gobernadora le dice al país hace unos minutos en la tarde que ella quiere que todo el mundo utilice los guantes. Y la gente pues obviamente se pone nerviosa y dice, pero guantes, pero me dijeron que no, que bueno, yo tengo entendido que el CDC había sido claro y los médicos habían sido claros en que utilizar el guante puede ser una complicación. Primero, porque da un falso sentido de higiene. Número dos, porque no todo el mundo sabe bregar con el guante para quitarse, ¿verdad?, en la forma correcta. Y número tres, porque lo más importante que han repetido todos los salubristas es el lavado constante de las manos. Dicen que la gobernadora después de eso hizo una aclaración. Bueno, ustedes saben, la improvisación de este no es cosa seria. Así que, y el último punto, sigue la situación que los pequeños comerciantes no pueden vender la mercancía, que siguen vendiendo las megas. Esto es una locura. Esto es, algunos sí y para otros no, que es prácticamente lo que hemos estado hablando desde el principio de la conversación. Seguito. Yo creo que, yo hace tiempo que dejé de ver las indicaciones del gobierno de Puerto Rico, solamente sigo lo que es de comportamiento social, como el toque de queda, qué día abre, no. Entonces, como ellos no saben todavía realmente cómo está la cosa, yo sigo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y del CDC sobre cómo trabajar el aspecto salubrista personal de la pandemia. Yo tuve que decidir eso, porque el gobierno hoy decía una cosa, el otro día decía otra, los 5 minutos decía otra, los 10 minutos decía otra. Entonces tenía que ponerte mascarilla, pero yo no tenía mascarilla en las conferencias de prensa. La misma gente del Task Force, pues no tenía mascarilla. Yo dejé de verlo y seguir esas indicaciones y comencé a escuchar a las autoridades, ¿verdad?, de la salud mundial y ver cómo podía, pues no solamente yo, mi familia, pues protegernos un poco mejor de lo que sea esto. Que ha mantenido el control de la pandemia. Claro, ¿y qué ha resultado en otros países? Uh-huh. Porque nosotros siempre tenemos de referencia el norte, pero se nos olvida que hay cientos de países fuera del que tenemos en el norte para poder establecer una comparativa. Nada más, cuéntame. Bueno, eso yo lo vi ahorita y eso es contradictorio. Yo inclusive he visto, y como dice Cheito, uno tiene que estar también monitoreando lo que hacen diferentes jurisdicciones. Hay comercios donde prohíben que las personas entren con sus guantes y cuando las personas entran al local, al establecimiento, ahí es que ellos mismos le proveen los guantes. Porque la lógica, y obviamente nosotros no somos salubristas, la lógica es que si yo traigo unos guantes de afuera, las probabilidades de que esos guantes estén contaminados son mayores a que cuando entre dentro del establecimiento me los pongan. Yo creo que esa línea, no sé quién asesoró a la gobernadora en cuanto a eso. Yo he visto comercios aquí, los que nos hemos visto obligados a salir a adquirir alimentos, etcétera, por lo menos en el área donde yo vivo. Mira, tan pronto tú entras al negocio, te toman la temperatura y te obligan con un sanitizer, con un spray, desinfectarte las manos para tú poder entrar al local. Yo creo que esa es la línea que se debe seguir. Pero exigirle a la gente que todo el tiempo tenga guantes, y la gente lo que va a hacer es que va a estar todo el día con los guantes puestos, van a entrar al supermercado, van a tocar los productos, los van a poner donde estaba, o sea, y las probabilidades de contagio son mayores. O sea, es pura lógica. Yo no sé quién está asesor, quién le dio ese consejo a la gobernadora, pero es una locura completamente. No sé en qué cabeza están pensando. Algún suplidor de guantes viene por ahí. Respecto a lo de las megatiendas. Esa que tiene el contratito ya cuadrado. Sí, ya, algún suplidor de guantes tiene que tener el gobierno por ahí. Eso tiene que ser. Mira, lo de las megatiendas, pues una situación que yo tengo clientes que son comerciantes pequeños y lamentablemente estas megatiendas se han cogido el toque de queda y le ha importado un divino. Y da pena que el gobierno mande instrucciones, porque no hemos visto la prensa,
que mandan agentes de venta interna, agentes de salud a verificar, a cotejar si los pequeños comerciantes están cumpliendo con OSHA y con todo por el estilo, pero estas mega tiendas nadie las toca. Nadie las toca y hemos visto cómo empleados de estas mismas mega tiendas están denunciando que estas mega tiendas no están tomando medidas preventivas y hay empleados que han denunciado que se han contagiado por eso. O sea, aquí, como dice Cheito, aquí hay unos grandes intereses por medio y hay que estar bien, bien pendiente de esta situación y denunciarlo. Yo creo que sobre ese tema en específico de las megatiendas versus el comercio pequeño en Puerto Rico, yo soy bien pro comercio puertorriqueño y local. Todo lo que yo pueda consumir en una tienda local o en un comercio local lo voy a consumir siempre por encima de una megatienda. Es un abuso. Recordemos que son las mismas megatiendas que a las 12 de la noche sacan los chavos de Puerto Rico, los mandan por un banco en Estados Unidos y siguen generando sobre el dinero. No le pagan beneficios a sus empleados. No le pagan beneficios a sus empleados. Tienen flexi-time todo el tiempo. Yo tengo... Mira, ayer yo puse algo en mis redes sobre el asunto del desempleo. Y me escribió una señora y me dice, mira, yo trabajo en una mega tienda en Mayagüez y tengo un problema. Esa mega tienda nos dijo que si en 6 semanas no nos llamaban de nuevo, que nos diéramos por despedido. Y también me dijo, y ya nos habían cortado las horas al punto de que la semana antes de yo cesar de trabajar, ¿verdad? Por la cosa de la pandemia, yo trabajé un día y mi cheque fue de $29. Ay, que todavía nosotros permitamos este abuso. Eso es esclavitud moderna. Con los puertorriqueños, no tiene nombre. Hay que exigirle. ¿A quién le tiene miedo a Walmart en este país? ¿A quién le tiene miedo a Kmart en este país? Hay que pararse de frente con los que está haciendo nuestro alcalde de Coamo. Meterse de por medio y hacer lo que ellos saben, tomar el control de la situación. Nada, compañeros, yo quisiera seguir hablando, pero llevamos una hora. ¿Qué vamos a hacer? Tiramos una segunda versión pronto. Muy bien, me fascina la idea. Bueno, pues compañeros, ya está decidido que vamos para la segunda parte. Así que, Cheito, a toda tu gente, de verdad, les pido que te den el apoyo, que confíen en que esa voz fiscalizadora que ha sido durante todos estos años continuará, pero que salgan a votar, que es muy importante. Y sobre todo, pues, ¿verdad? Nada más el número 5, que está ahí, que está listo también como un gran servidor público que siempre ha sido, pero que está dispuesto a trabajar duro por su distrito de Ponce. Que a ambos los adoro, los quiero. Gracias, los considero, ustedes saben que más que amigos, hermanos. Y estoy sumamente gracias. Orgullosa de este ratito que tuvimos para compartir. Gracias, Yara, gracias por la invitación. Yara. Que se repite, estamos acá para lo que sea necesario. Que se haga el volumen 2 y se abren el 5 las primarias para el distrito senatorial. Se me cuida. Exacto. Se me cuida, gracias.